pues ahora sí los saludo después de mucho rato. Hoy me levanté como a las 6:30 de la mañana. Lo que pasa es que ya no podía seguir durmiendo. Me puse a recoger un poco ahí en la sala. Ahorita ya me vine a bañar, ya son las 9. Qué rápido se pasa el tiempo. Y ahorita me metí a bañar porque tengo que ir a trabajar. Ya estuvo de pereza y ahora sí voy a empezar a levantarme temprano. Hoy decidí grabarles un video más. Ahorita me voy a ir a trabajar. Hoy me toca trabajar. Yo trabajo limpiando casas. A veces trabajo nada más un día o dos. Y hoy me toca trabajar. Y ahorita, como no hay parqueaderos ahí donde limpio esa casa, para parquearme, Mayra me va a llevar. Nomás que me voy a acabar de alistar, pero esta niña no me deja. ¿Qué quieres, mamá? Para ya no te lleves ese banco porque se cae. Mande, mi amor. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Qué dices? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Miren, me llevo este suéter porque hace días me lo llevé también. Y miren, por andar limpiando con cloro, lo llené con unas gotitas de cloro. Y este lo voy a volver a usar otra vez para limpiar. Casi no se nota, pero sí está manchado de cloro. Y este es el que voy a volver a usar para limpiar. Por si me vuelvo a llenar otra vez, a embarrar otra vez de cloro. Ahí está, niña. Anda bien activa hoy. Mira, andas hasta chapeada de tanto trabajo que andas haciendo. Sí. ¿Ah? ¿Qué dices? Trae un manquito y ya se subió en el aquí. Vámonos a ver qué está haciendo mami. Vamos a tomar un café ya para irnos. No tenía hambre, pero no sé a qué horas voy a salir. Me estoy tomando un café aquí rápido antes de irme. Mientras Mayra pone a la niña en el carro, lo voy a tomar. Pienso que voy a salir temprano. Que la señora nada más quiere los dos baños y la cocina. Y que le limpie el piso. Bueno, casi todo. Según dice que nada más eso, pero a veces si está sucio se tarda uno bastante. Y no quiero almorzar porque después voy a andar bien llena haciendo la limpieza y no quiero. Bien rápido que se fue la mañana. Ya son las... Ya pasa de las 10, ya son como las 10:10 y tengo que entrar a las 10:30. Pero está aquí bien cerquita. Son 7 minutos de aquí de la casa. Nada más me voy a llevar una fruta y una agua. Ya estoy aquí en la casa de la señora. Ahorita se salió la señora para allá afuera, que dice que ella ama el sol, que nada más quiere dos baños, y aspirar y trapear y la cocina. Voy a agarrar el pelo porque si lo traigo suelto no avanzo. Thank you.
y ya acabé. Ya no le seguí grabando porque aquí estaba la señora, entró y aquí se estuvo todo el rato. Así es que ya por eso ya no seguí grabando, pero ya acabé. Duré 5 horas. Entre las 10:30 y son las 3:30. Y ya. Al fin acabé. Acabo de llegar de trabajar y Mayra me estaba esperando que la acompañe a comprar unas cosas que se necesitan en Target. Y ni siquiera me senté. Bueno, me senté un ratito, pero no me voy a quedar así descansando porque si no ya no me levanta ni la grúa. Y mejor voy a acompañarla. Va a ir también Eric y Elizabeth. Se están alistando para irnos. Apúrenle. Apúrenle, Mayra y Lani. ¿Quieres ir a la tienda, mamás? Mira. Y Lani, mira. Andamos del mismo color yo y tú. Sin querer andamos de verde. Yo me voy a ir en chanclas. Yo no tengo ganas de ponerme tenis. Okay. Apúrese, pues. Vámonos, Julián, a la tienda. Vámonos a la calle. Se me olvidó agacharle. Ay, qué chulo está mi padre. Esos cachetitos colorados. Se acaba de despertar. Ay, qué no, yo ya está. Mayra se salió sin su bolsa. A ver, pregúntale que si se la llevo, please. Mayra. Would you like your bag? Oh, you have your stuff. Creo que la que breakfast. Oh, okay. Okay, it's right here, but déjenme, voy a enseñar unas palomitas que agarró Eric. Las palomitas, esas es cuando. Estas cositas, hace días las agarro. Esas cositas tan hermosas. No se dejan ver estas palomitas. No se dejan agarrar ahorita.
me gusta a mí hacer es alzar las cosas. ¿Estos también son pañales? Sí. Pan, tocino, plato, el yogur, pepino, el juguete de la princesa. Ten, mamá. Ten, mejor. No te comas el dulce, mejor. Ten. Leche regular, bagels, bananas, bananos. Jabón para los trastes, una lechuga, arándanos, fresas y más fresas que Mayra iba a hacer, fresas con chocolate y se le olvidó el chocolate. Y ya no te ayudo yo, todo hasta lo demás ya. Ahora sí. Sí. Ahora sí a descansar después de un largo día. Llegamos a la casa, gracias a Dios. Ay, miren, yo todavía con mis cuadros de Navidad, que tengo días buscando uno, pero no encuentro. Como en ninguna tienda he encontrado uno que de verdad me guste. Ahí está, todavía los de Navidad. Voy a descansar un rato y ya a meterme a dormir porque ya van a ser las 7 de la noche. Y ya se hizo oscuras. Ah. Y miren, la princesa comiendo dulce a esta hora. ¿Está bueno? Pero ya nada más ese te vas a comer. Lo que tiene adentro ya no te lo vas a comer. ¿Está bien? Venía durmiendo, así llegando a la casa se despertó. Bueno, ahora sí yo me despido. Que Dios les bendiga. Espero que hayan pasado un bonito día, una bonita mañana, una bonita noche. A la hora que estén viendo este video, espero y que estén bien. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. Dile adiós, mamá. Dile bye. Mándales un besito. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta un próximo video.